gracias a Dios por permitirnos estar aquí celebrando y homenajeando a ustedes, nuestras madres del municipio de La Bateca. Y para la administración municipal siempre será agradable y siempre lo haremos emocionados venir acá a celebrarles a ustedes el día por lo que ustedes representan, porque la madre siempre escucha, la madre cuida, la madre nos guía, se preocupa por nosotros, la madre perdona, la madre nos educa, la madre hace hasta lo imposible para que en nuestras casas nunca falte nada, para sacar adelante a los hijos. Muchas veces las madres solas libran unas luchas muy difíciles, pero nunca le falta nada a sus hijos. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de nuestras madres y por eso las amamos, las cuidamos, las respetamos, porque eso es lo que se merece. Hoy hacemos este pequeño homenaje, pero el Día de la Madre es todos los días. Todos los días le merecemos respeto a ustedes, todos los días le merecemos admiración, pero hoy pues se presenta la oportunidad y para nosotros es muy placentero estar aquí con ustedes celebrándoles este día. Que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios las siga llenando de gracia para que sigamos sacando adelante nuestras familias. Soy un convencido de que la madre es la columna vertebral de la familia y la familia es la que entrega a la sociedad los hijos buenos. Estoy seguro de que a la medida de que esos lazos familiares sean más fuertes, seguramente nuestro espacio, nuestro territorio, nuestro departamento, nuestro país, cada vez va a haber menos odio, menos división. Esa es la tarea que hoy también encomendamos a las madres, que sigamos en esa lucha de educar con cariño, con amor, a diario nuestros hijos, porque son el presente y son el futuro de nuestro municipio y de nuestro país.